Muchos pudieran considerar estas cosas como basura, pero otras personas le encontraron un valor. Estas son 10 cosas extrañas que se vendieron por mucho dinero. Número 10. Un dorito con forma de gorro del papa. En Massachusetts, Estados Unidos, cuando la familia Chadwick abrió una bolsa de doritos, encontraron un pedazo con una forma que se asemejaba al gorro del papa. La familia dice que estaba feliz al haber encontrado esta rareza y después de mucha deliberación entre la familia sobre qué hacer con el dorito, decidieron que sería injusto no compartirlo con el mundo. El dorito se vendió por $1,209. Número 9. El traje de novia de su exesposa. Un hombre encontró el vestido de novia de su exesposa en el ático y antes de que pudiera quemarlo, su hermana le sugirió venderlo en eBay. Junto con una descripción de la vestimenta, el vendedor afirmó que todo lo que quería era suficiente dinero para comprar boletos para ir a ver un juego de los Marinos y un par de cervezas. Su deseo se hizo realidad cuando un joven compró el vestido por $3,850. Número 8. El pañuelo de papel de Scarlett Johansson. La actriz Scarlett Johansson es conocida por películas como Avengers y Lucy. Apareció en el programa del presentador Jay Leno cuando tenía un poco de gripe. Sopló dos veces en un pañuelo de papel en el que dejó lápiz labial y moco. Después decidió firmarlo y meterlo en una bolsa para subastarlo. El pañuelo de papel se vendió por $5,300 y la ganancia de la venta fue a la organización Hunger Charity USA Harvest. Número 7. Publicidad de por vida. Kara Smith es una mujer estadounidense que ofreció a tatuarse su frente de una manera publicitaria. La subasta llegó a $10,000 y curiosamente el ganador fue Golden Palace, la misma compañía que compró el sándwich de la Virgen María. Smith es la primera mujer en tatuar su frente con un anuncio y la compañía dice que le gusta tener una colección de primeros. Ella dice que lo hizo para ayudar a pagar la educación privada de su hijo. Número 6. La uña postiza de Lady Gaga. Este era uno de sus accesorios de su álbum The Fame Monster. La uña postiza de color negro, adornada con dorado, fue pintada a mano por su manicurista personal, Aya Fukuda. Gaga, conocida por sus vestuarios sorprendentes, perdió la uña después de un concierto en Dublín. Un miembro del staff encontró la uña detrás del escenario y la vendió en $12,000. Número 5. El chicle de Britney Spears. Britney Spears es una de las figuras del pop más reconocida a nivel internacional, al grado de que se subastó un pedazo de chicle que masticó durante uno de sus conciertos. El vendedor, Brian Johnson, dice que mientras sostenía la cámara, vio a Britney escupir el chicle y pensó que sería divertido llevar el chicle a su casa para mostrarle a sus amigos. Pero después le surgió la idea de venderlo. El chicle logró venderse por $14,000. Número 4. La armadura de conejillo. Es uno de los accesorios más caros que se han vendido para mascotas. Una armadura de conejillo muy elaborada hecha para que este animal no esté vulnerable se convirtió en un éxito de las subastas de eBay. La subasta recibió múltiples ofertas, con la oferta final siendo de $24,300. Número 3. Un sándwich con la forma de la Virgen María. Después de darle una mordida, Diana Dicer se dio cuenta que el sándwich de queso que estaba comiendo tenía la forma de la Virgen María. Siendo una persona de fe, inmediatamente paró de comérselo y decidió conservar el sándwich llenándolo en una bolsa plástica. 10 años después, la empresa Golden Palace adquirió esta tostada de queso. Pagaron la suma de $28,000 por el sándwich. Número 2. El pelo de Justin Bieber. Cuando el cantante estadounidense Justin Bieber se cortó el pelo, la presentadora Ellen DeGeneres graciosamente lo tomó de regalo. Prometió subastarlo y entregar todo lo recaudado a una organización de caridad. Además del cabello, Bieber también firmó una caja de plástico en la que se guardaría el cabello. Después de 98 ofertas, el pelo de Bieber se vendió por $40,668. Todas las ganancias fueron a una organización de derechos de los animales en California. Número 1. Un beso con Sharon Stone. Probablemente el beso más caro de la historia. Sharon Stone hizo un nombre protagonizando varias películas icónicas de Hollywood. En un evento para recaudar dinero de caridad, subastó un beso. Aunque una gran cantidad de hombres ofrecieron miles para ser el receptor afortunado del beso, fue una mujer quien ganó la subasta. Johnny Rim, una fan de la actriz, pagó $50,000 por el beso. El beso duró 45 segundos y fue, según los espectadores, bastante apasionado.